...iniciamos un nuevo programa de mirada profunda desde Diamante... ...que vivirá el sábado 11 de junio desde las 14 horas... ...el torneo de pesca de costa desde los muelles de prefectura... ...y luego el domingo, el certamen de pesca variada... ...de embarcados con devolución. En junio ya se viene lo que es el décimo segundo certamen de pesca... ...de la ciudad de Diamante, es un certamen de pesca variada... ...que se hace, bueno, anualmente, todos los años se hace una fecha aquí... Hoy ya somos parte de lo que es el, este, el campeonato del corredor del Paraná, eh, que compartimos con algunas localidades del corredor. Y bueno, le, lo vamos a estar llevando adelante eh, a partir del día 11 con un certamen de pesca de costa y posteriormente el día domingo vamos a hacer lo que es el certamen de, de pesca de embarcado, ¿verdad? Y en esta oportunidad, como sabemos, el certamen ya se inició días pasado en Villa Urquiza, tiene distintas fechas. Viene aquí a la ciudad de Diamante y se esperan pescadores de distintos puntos de la provincia y también de provincias vecinas, ¿no? Sí, tenemos algunas consultas este, importantes de Santa Fe, aquí nomás en Entre Ríos también, la, la, este, desde Ramírez, Crespo, ¿por qué no también eh, tenemos gente de La Paz que va a venir, gente de Vizurquiza o de Santa Elena? Compartimos muchos, muchos pescadores de las Peñas que participan en una u otra fecha. Pero bueno, a su vez este, sumamos ese, ese pequeño aporte que nos da la localidad de la ciudad, o sea, o sea, la Diamante y todo su alrededor, como Ramírez, Crespo, La Villa y también gente de Victoria. Hemos tenido algunas consultas de Rosario y Santa Fe para, para inscribirse. Creo que vamos a andar con un muy buen número de lanchas. Esperábamos no menos de 70 y un poco más de 80. No éramos muy pretenciosos a la hora de esperar lanchas, como, como habíamos pasado un, un problema este, natural bastante complicado. Dijimos, bueno, esperemos este, algo más, digamos, acotado, pero bueno, la verdad que nos ha dado muy buen resultado. Hablando, hablando sanamente, decimos que vamos a contar con un buen número de lanchas. Está bueno también el concurso de pesca de costa, ¿no? Va a ser en la zona del muelle, porque allí puede ir... Papá, la familia, el abuelo, el tío a probar, ¿no? Así es, ahí puede ir mamá, papá, el tío, el nene, pueden ir todos a pescar, es un, ese es un, un, diríamos un concurso que lo organiza eh, Prefectura de Diamante, es en el muelle provincial de nuestra ciudad. Eh, un lindo lugar, espero haga una linda tarde, eso va a ser a partir de las 14 horas, un campeonato interesante, porque aparte de esto, no solo va a haber pesca, sino que también vamos a tener la posibilidad de nutrirnos con cosas culturales, con este, este algunos este, emprendedores y demás que nos van a llevar su oferta y le van a mostrar a Diamante que también estamos a la altura de, de ser este, ¿por qué no? Un, un futuro polo turístico para todas aquellas grandes ciudades que, que tienen ganas de venir a disfrutar un poco de esa naturaleza y esa tan linda actividad que, hace, que nos deja vivir la pesca, ¿verdad? Hay que inscribirse previamente para participar de los dos torneos, ¿cómo están trabajando? Sí, la inscripción, eso lo debemos hacer, este, se hace por ahí en el momento. O lo pueden hacer anticipadamente desde aquí, entrando en la página web que es www.turismodiamante.tour.ar. Pueden ingresar ahí, bajar la, las condiciones del campeonato, o sea, del concurso, que están los dos reglamentos y lo pueden hacer aquí directamente pueden este, anotarse en la ciudad también deben de tener eh, por supuesto aquellas embarcaciones que desean participar deben de tener toda la documentación en regla eh, carnet de, de autorización de pesca todo lo que tiene que ver con lo náutico ya o sea que prefectura bueno va a estar ahí no por una cuestión de este, anular diríamos una participación sino que por una cuestión de salvaguardar vidas esa es la idea y nosotros este, estamos totalmente de acuerdo con ese, con ese panorama. Decimos que para nosotros es eh, un dolor eh, menos eh, de preocuparnos, pero eh, te digo que va todo muy bien, va todo muy encaminado, la gente está muy contenta, muy ansiosa y nosotros vamos a tener lanchas a un, eh, con un costo, por ejemplo, de inscripción de 1.900 pesos la terna. Esto le va a incluir no solo la posibilidad de participar en el campeonato, sino que también, en el, o sea, en el certamen, sino que también el almuerzo que se va a estar realizando en el Club Ferrocarril del Este, así por las 15 horas. Vemos un banner, turismo va a la escuela, otra de las iniciativas en las cuales ya están trabajando con las escuelas, ¿no? Así es, así es. Este, bueno, Diamante ha tenido este, un poquito la visión de volver a rescatar cosas buenas que habían quedado en el olvido y remodelarla un poco. Sí, bueno, esto nos dio la oportunidad de llegar a las escuelas con una impronta nueva, con, con un detalle este, realmente emocionante, porque le, le volcamos a este pequeño programa que tenía una visita a la escuela, le dimos la posibilidad de tener una actividad convencional turística como es el City Tour y una actividad renovadora del turismo e innovadora que es el trekking. Los chicos van a poder hacer eh, un City Tour por la ciudad. Eh, conocer nuestra ciudad desde un punto de vista turístico, eh, van a tener esa pequeña charla en la escuela eh, con, con, este, con personal de, de nuestra dirección, que va, por supuesto va a ser la que se va a encargar de hacer todo este movimiento, y también eh, ese pequeño trekking, esa tarde de aventura con ellos, donde nosotros vamos a poder escuchar eh, su, su emocionante comentario. Este programa es un programa destinado nada más y nada menos fue creado para la Ciudad de Diamante. Nosotros lo hicimos con esta intención. Ha tenido la posibilidad de, 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 de cautivar la atención del Ministro de Turismo de, de la provincia, Adrián Fuertes, y él nos ha pedido que nosotros exclusivamente llevemos este pequeño y humilde programa a su localidad de Nogoyá, eh, perdón, de Villa Guay, para llegar a las escuelas allí. Eh, por otro lado, eh, tiene de fondo un, un concurso para los chicos de secundaria, eh, donde ellos van a tener que elaborar un proyecto turístico estudiantil ecológico, donde ellos van a ser, eh, este, el ganador va a tener la oportunidad de ver su programa en, en desarrollo. Así que tiene muchísimas aristas, así que a trabajar chicos en las escuelas con este programa, ¿no? Así es, hay muchas escuelas interesadas en esto, más allá de las cuatro que están en, digamos, en esta pequeña prueba piloto, el año que viene esto va a estar abierto a todas las escuelas eh, y la verdad que hemos tenido muy buena respuesta, tenemos muchas ganas de comenzar y creo que Diamante realmente está empezando a dar sus pasos firmes en lo que es la actividad, la concientización en los chicos que son, diríamos, aquellas personas que van a habitar la ciudad en el día de mañana. Y